Periodistas de México. Con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Mier y Feital presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Mier. Comenzamos. Muy buenas tardes. El programa Voces del Periodista que conduce Celeste Sáenz de Mier y el portal Anunciación de nuestra directora Tere García Ruiz, les damos la muy cordial bienvenida a este espacio de reflexión, de información. Y ahora vamos a tener una cápsula realmente por reducción de tiempo, pero vamos a tratar de que el contenido sea de manera que sea de interés para todos. Me voy a referir concretamente a la situación que está viviendo el estado de Veracruz después de las elecciones de gobernador y previo a ello la circunstancia que se dio en las entidades que más emblemáticas acusadas los gobernadores de corrupción, como son el estado de Chihuahua, el estado de Quintana Roo y de Veracruz, incluyendo Tamaulipas, pero que se distinguieron no solo por la corrupción en el caso de Veracruz y Tamaulipas y Chihuahua, por la violencia y a otro tipo de fenómenos que están relacionados con el crimen organizado, con los que se asocia la corrupción. Sí, el fenómeno de la corrupción no es un problema de carácter cultural, es un problema de carácter político, de carácter estructural, asociado hoy a otro tipo de fenómenos a los que ya hemos hecho referencia más amplio, pero que hoy solo nos concretaremos a referirnos al caso veracruzano y tener alguna mención para el caso de Chihuahua por el cambio que también se está dando de gobernador. En los tres ejemplos que estamos destacando hoy, lo importante es que como resultado de las elecciones, el PRI perdió en las tres entidades las elecciones y se sumó a ello gobernadores de la oposición que están presionando seriamente para que se juzgue a estos gobernadores por los delitos de tráfico de influencias y de sustracción de fondos públicos. Pero a su vez también el Partido Revolucionario Institucional, con el cambio de dirigencia, plantea un cambio de paradigma, enfrentar ahora a la corrupción desde el Partido Revolucionario Institucional, y para ello presume hacer un combate a la corrupción y a los gobernadores corruptos. Y con ello ha tratado de hacer algunos ajustes en los procedimientos de tipo legal que realizaron los tres gobernadores para blindarse y crear su propio mecanismo de combate a la corrupción, pero para la siguiente fase y protegerse con procuradores de combate a la corrupción para la siguiente fase y no a la que ellos toca. En el caso de Veracruz, la situación se ha agudizado por la confrontación entre el gobernador Duarte de Ochoa y el gobernador entrante, el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares. Sí, es un conflicto de orden político, un conflicto de orden personal, de carácter mediático,
toda vez que Miguel Ángel Yunes pretende a su vez ser, una vez que se instale en el poder del Estado de Veracruz, postularse a su vez como un fuerte aspirante a suceder a Peña Nieto por el Partido Acción Nacional y otra coalición, otro partido que apoye su candidatura. En esta circunstancia, el choque entre los dos gobernadores presagia lo que ya se está dando en el desenlace que los dos gobernadores, unos sean procesados. ¿En qué consiste esta situación de desenlace? El Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado acaba de presentar una denuncia por lavado de dinero contra una empresa creada por el propio Miguel Ángel Yunes cuando fue director del ISSSTE, que le permitió a través de esta empresa otorgar créditos a maestros jubilados, a maestros en activo, para de esta manera tener grandes descuentos, hacer grandes descuentos por agilizar los créditos, pero también para de esa forma acumular una gran cantidad de recursos que asciende a más de 200 millones de pesos, que es la denuncia que está presentando ante la Procuraduría General de la República. Esto es independiente a todas las acusaciones y la demanda que el propio Duarte de Ochoa presentó ante la Procuraduría General de la República por riqueza inexplicable, por todos los bienes que ha venido acumulando el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, hoy gobernador electo en el estado de Veracruz. Una fortuna de algunos cientos millones de pesos, más de 1,000 millones de pesos, y que suman una cantidad considerable si vemos que sus posiciones, a no ser por la de director del ISSSTE y que hoy es denunciado por los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no hubiera logrado acumular después de su paso como secretario general, secretario de gobierno por el estado de Veracruz, por el PRI, en gobiernos anteriores, como diputado o como senador. Pero es una fortuna que también la ha sumado a la de sus familiares, que en este momento uno de ellos es presidente municipal de Boca del Río, Veracruz. Sí, estamos entonces frente a un futuro desenlace de la posibilidad de que las elecciones de Veracruz sean anuladas y se nombre un gobernador interino. Esta posibilidad está dándose de igual manera a que otra entidad como es Aguascalientes, pero por otras causas, se repita la elección en Aguascalientes por problemas de conteo de votos y se repita la elección. ¿Cuál sería la salida en el caso del estado de Veracruz para esta situación de conflicto como ha venido presentándose hasta este momento? Sir, lo más seguro es que independientemente de las elecciones, de la situación política, por la situación misma política que vive la entidad, tras la salida del secretario de Seguridad Pública del estado, también con una gran cantidad de propiedades compradas en Texas y una red de complicidades de empresas creadas
para favorecer a sus familiares y con los cuales el secretario de Seguridad Pública acumuló una gran cantidad de propiedades y de recursos, y con los cuales trató de justificar diciendo que era producto de su trabajo y de algunos préstamos. Lo que se esconde y lo que hay atrás, como sucede en otros estados del país, el secretario de Seguridad Pública, desde luego que está vinculado a la situación de inseguridad, de desapariciones forzadas y de violencia, que inclusive tuvieron una gran cantidad de periodistas, pues recordemos que Veracruz ocupa el primer lugar de desaparecidos, de comunicadores que han sido desaparecidos y de periodistas que han sido asesinados. Y hasta este momento ningún responsable ha sido procesado. Es decir, esta situación pues no es ajena la circunstancia por la que se ha ejercido el poder en el estado de Veracruz. Un estado que de cualquier forma es una entidad estratégica, geoestratégica y de suma importancia para las elecciones del 18. Y la posición que tiene el estado de Veracruz en la región del Golfo, como ya lo hemos comentado anteriormente, pues es de importancia de otra naturaleza por su conexión con la posibilidad de la construcción del canal del Istmo de Tehuantepec junto con Oaxaca, y esto pues nos conduce a explicar parte de la violencia que hoy vive el estado de Oaxaca, a la par que en el estado de Veracruz el nivel de violencia por lo que creció fue que se sumó a un cambio muy importante en las rutas del narcotráfico. El estado de Veracruz se constituyó en un cambio que se dio, una transformación del dominio que tenían el anterior cártel en el estado de Veracruz, pasó a ser un cártel el que dominó en el estado de Veracruz, el del cártel Jalisco Nueva Generación, pero esto está asociado sin lugar a dudas a la aparición de la producción de la heroína blanca, que se convirtió en uno de los motores económicos, políticos más importantes de las nuevas rutas y de la reorganización del crimen organizado geopolíticamente en todo el país y en los Estados Unidos. Es decir, esto no lo podemos pasar por alto en el comportamiento que han tenido y tiene hoy el choque que se está dando entre el gobernador saliente y el gobernador entrante, y el desenlace que, como estamos viendo, las mutuas acusaciones que se están dando entre los dos contendientes de esta lucha por el estado de Veracruz, que es también con las acusaciones que ha hecho Miguel Ángel Yunes contra el gobernador, también levantando acusaciones, también levantando denuncias en la PGR y en otras instancias para procesar. Ha insistido que va a procesar y meter a la cárcel al gobernador Duarte de Ochoa. Entonces, lo que estamos viendo es que seguramente vamos a ver cómo una forma de desactivar esta situación tan explosiva del estado de Veracruz es lo que ya se presentó en este momento, que es la denuncia de la CENTE, que es el mecanismo que va a permitir que Miguel Ángel Yunes sea llamado y se retire como gobernador y electo, y se nombre un gobernador interino. Y si acaso el año entrante, que va a haber elecciones en el estado de Coahuila y en Nayarit y en el estado de México, se sume
a esos estados para que se elija un nuevo gobernador, pero ahora tendría que hacerse alguna adecuación para que no fuera un gobernador de 2 años, que no fuera un gobernador prácticamente de un gobernador interino de 2 años, sino que terminara, fuera ya un gobernador de 6 años a partir del próximo año y que esto se organizara las elecciones como, como una solución de intermedia para resolver el conflicto que está viviendo el estado y que está configurado por 2 contendientes en la cabeza, pero que en el fondo, como vengo comentando, se trata de un problema más a fondo y que tiene que ver precisamente con la situación de la geopolítica del crimen organizado, tal como se expresa en el estado de Veracruz, y la posición estratégica para las elecciones de Veracruz en la sucesión presidencial de 2018. Esto es, pues, el panorama que estamos viendo y cómo la perspectiva que tiene lo que se vino a dar como la lucha contra los gobernadores corruptos, pero cómo está tomando otro camino y otra perspectiva y que finalmente vamos a ver qué respuesta tiene. Por el momento, pues vamos a cerrar esta pequeña cápsula, pero para el próximo programa vamos a tratar de dar un panorama más amplio de cuáles las soluciones de carácter político constitucional para estas entidades y su reorganización en términos de lo que representan para la República. A nombre de Tere García Ruiz, Rodolfo Sánchez Mena y de Voces del Periodista y de los compañeros técnicos que nos acompañan, les damos las gracias y nos vemos en un próximo programa de Voces del Periodista. Muchas gracias y hasta pronto.